dan cuando hay gente que se esforzó más. ¡Chicas! La floja se trae la silla. ¡Uy, cuidado! Mira lo que estás haciendo, Renata. Ya, mejor me pongo adelante, ya fue mi silla. No sigan a Frank. Ya, vamos a acercarnos. Chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy se supone que Yaco tiene que decir cuatro personas que no estarían como opción de capitán. ¿Qué opinan? Porque hemos visto la promo. ¿Tú crees que nosotros no estamos, no, con tu cara? ¿Tú crees que nosotros no somos capacitadas? No, lo que pasa es que a mí me preocupa, a mí me preocupa que en la promo solo sale Pato y Rafael. Solo sale Pato y Rafael. ¿Qué más de la parte de ellos? ¿Sí? No, mejor... ¿No hay más? Ah, sí, son, amiga, tú sabes que aquí es así. Aquí yo mejor soy capitana, pero de mi casa nomás con Facundo. Yo pongo la banda de capitana y ahí yo capitaneo. ¿Capitaneo se dice? Sí, capitaneo. Y bueno, y de repente en Halloween puedo también... Yo creo que aquí todos somos capaces de ser capitanes, ¿no? Es verdad. Mujer u hombre. Ahora, lo que sí está claro, que en los retadores hay dos capitanes hombres. Entonces, lo más indicado sería para un balanceo, un buen equilibrio, es que los guerreros sea el otro hombre. Pero, ¿quién sea? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta pelear. Ya, ahora, ¿ustedes creen realmente que, o sea, es una labor para un hombre? Porque... una mujer podría hacerlo tranquilamente. Como te digo, o sea, cualquiera de nosotros podría capitanear el grupo. No es necesario una banda para ser capitán. El tema es que en el otro equipo hay dos hombres. Mira, yo creo que nosotros podemos tener una banda, pero de música, ¿sí? ¿Qué pasa? De música. Tú cantas, tú tienes buena voz. Tú cantas, yo toco piano. Yo toco piano. Ah, te siento en vivo. Ya, pero eso fue justamente... ¿La de Rafael? ¿Ayer? No me acuerdo, no estoy rondando. O sea, ayer te... ¿Del equipo que no sentía qué? ¿Cómo era? No me acuerdo. Ay, que no le dan créditos. Ah, y dice, no, es que a mí no me da un crédito. Yo digo, oye, si quiere crédito, anda al banco. Anda al banco. Que nadie respetaba ni tomaba en cuenta lo que él había hecho por su equipo. Pero todos sabemos de que Rafael ha sabido defender bien al equipo en el que ha estado. Yo creo la jugada de Rafael, perdóname, Cote. Sí, no, en mi caso yo creo que cuando uno sabe que trabaja bien, hace las cosas bien, no tiene que nadie refregártelos. Cuando que tú lo sepas, eso más que suficiente. Rafael, pare de sufrir, te voy a llevar a una iglesia para sanar todas esas dolencias que tú tienes en la vida y que te dé un poco de crédito también. Bueno, Angie, ¿qué pasó ayer? Que vimos que estaba bastante incómoda con lo que estaban diciendo. ¿Sentiste que era una indirecta para ti, al parecer, lo que dijo el capitán? Ya. Se acabó la entrevista, ahí vamos. Sí, lo que tengo que hablar ya. @LFranDíaz. ¿Cómo es? No me interesa. @LFranDíaz, no lo sigan, de verdad. Si lo siguen, se llenan de virus. Bueno, chicos, en verdad no sigan a Frank, no es divertido. Ahí está Hugo, justo. Hugo, te hemos estado buscando por todos los lados de todo este set. Es increíble que no te hayamos podido encontrar hasta estos instantes. No, bueno, no quiero hablar, sí, son... Hugo, qué ordinario. ¿También te vas a sobrar? No, tómate la foto. Qué suerte que Hugo se quiere tomar una foto, porque cada vez que viene Hugo... Sí. Ahí. Va, eso, ya. Y ahora sí, ven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ya, Hugo, ¿cómo estás? Escúchame. Yo siempre estoy bien. Ay, mejor horrible. Ya, bueno, escúchame, ¿qué pasó ayer? Que vimos que, no sé, fácil estás un poco incómodo, que no te estén considerando como para capitán. ¿Qué se la pierden? ¿Sí te gustaría ser capitán? O sea, obviamente sí. Si se da la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Creo que soy una persona que le gusta tener nuevos retos y ese sería uno de ellos, ¿no? De repente no porque no hable mucho diariamente o porque no me esté peleando con los demás, no quiera decir que no estoy capacitado para ser un buen capitán, ¿no? ¿Te parecería justo que entre Pato de capitán si ayer dijo que él no tenía ganas, que él consideraba que no... que no quería la banda, en verdad? Eso es justamente lo que dijo. O sea, yo creo que Pato lo dijo porque obviamente, no sé, de repente no creía que podía ser él el capitán, ¿no? Pero yo creo que si es la oportunidad, yo creo que sí la va a aceptar de todas maneras, ¿no? Creo que cualquiera de los que está acá está súper capacitado para hacerlo, ¿no? Te seguiríamos preguntando, pero faltan 50 segundos y después nos gritan. Así que vamos a dejar que
Sí, porque no te vamos a ver todo el programa. Sí, Hugo, estamos viendo que estás ganando todo, mereces ser capitán. Bueno, si hay votaciones, hay que votar por Hugo para que sea capitán. Pero no hay votaciones, lo decía Yato. Así que bueno. Ya está por empezar el programa. ¡Hola!